Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas este martes 16 de julio a Elche en Festes. Y hoy, claro que sí, hoy es el día de la Virgen del Carmen y nosotros desde aquí queremos mandarles las felicidades a todas las Carmen que nos estén viendo desde sus casas. Y si ustedes no quieren perderse ningún acto festero, actualidad festera que está pasando en la ciudad de Elche, quédense esta noche con nosotros para disfrutar de Elche en Festes. Y empezamos el programa informándoles que Cristina Medina, periodista de Radio Elche, Cadena SER y Elche Televisión, ha sido nombrada como Carretillera de Honor de 2019, algo que ha recibido con mucha emoción y nosotros desde aquí queremos mandarle nuestra más sincera enhorabuena. Y ahora seguimos hablándoles de imposiciones de bandas, pues el pasado viernes tuvo lugar en el Orde Baix la imposición de bandas de la Comisión de Fiestas Torres Quevedo y nuestra compañera María Durán estuvo allí. Muy buenas noches, Jessica, pues hoy viernes 12 de julio, de nuevo desde el Orde Baix, porque es aquí donde se celebra en tan solo unos minutos la imposición de bandas de la Comisión de Fiestas Torres Quevedo. Bueno, está con nosotros esta noche Fran García, presidente de la Comisión de Fiestas Torres Quevedo. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, a tan solo unos minutos de que dé comienzo la imposición de 2019. Así, correcto, correcto. Estamos a puntito de empezar ya en la lista de salida y vamos a ver si esta noche nos lo pasamos muy bien y esperemos que todo funcione correctamente. ¿Han ensayado mucho? Bueno, un par de veces, lo normal, este hay que ensayar un poquito. A ver si no hay ningún incidente. Siempre hay alguna cosilla que es la que luego da un poquito de alegría de decir, mira, no de vida. Esos esquetes de risa que nos podemos reír todos un poco. Pero bien, intentaremos que salga lo mejor posible. Bueno, este año han elegido las hadas como tema de la imposición, ¿por qué razón? Bueno, a ver, ha sido un consenso, sobre todo un consenso, porque nosotros lo votamos entre todos, nuestra junta directiva siempre. Y nos apeteció hacer algo diferente, no siempre cernernos al tema clásico de la ciudad o algo así simple y salir un poco de la monotonía. Muchas luces, por lo tanto, esta noche, ¿no? Bastante, bastante, ya lo veréis. Va a haber un cambio muy bonito. Espero que os guste mucho. Bueno, ¿y qué tienen preparado para las fiestas de agosto? ¿Ya la cuenta atrás? Sí, estamos ya todo listo y preparado. Está todo, digo yo, ya está todo sujeto y atado. ¿Pueden adelantarnos ya, por ejemplo, el disfraz de la charanga? Ay, eso va a ser un secretillo. Pronto lo introduciremos en las redes sociales. Ahora pronto. Mismo ya sabremos, bueno, ¿no? A ver, vamos a adelantar. Pronto, sobre todo dirigido al tema del rock, de la música rock. Artistas y genios del rock. Bueno, ahí va esa pista y nada, que estén atentos a las redes sociales de Torres Quevedo, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, pues muchísimas gracias, Fran. Seguro que esta noche hay algún incidente, pero bueno, como comentabas, nos reiremos, ¿no? Pasado el día, nos reiremos. Así, vamos a pasarlo muy bien. Muchas gracias. Bueno, Jessica, pues como cada fin de semana me rodeo, pues la mar de bien. Esta vez son Lidia y Carla, las reinas entrantes de Torres Quevedo. Muy buenas noches, chicas. ¿Estáis nerviosas? No, la verdad es que por ahora no. Bueno, Carla, a ti te veo la cara un poco más de nervios, ¿no? No. ¿Estás tranquila? Sí. Pero como veo la banda, dama, o sea, ¿qué experiencia tienes? Llevo 4 años en esta comisión. Y bueno, has decidido este año ya que te tocaba ser reina, ¿no? Sí, porque el año pasado no pude, por la edad. Bueno, Lidia, y tú muchos años supongo que esperando este momento. Sí, yo también llevo 3 años de dama en esta comisión y ya, bueno, pues ya toca. Bueno, y como dama mayor ya... No es lo mismo, o sea, como reina que vas mayor que vas a ser, no es lo mismo que ser reina infantil, porque ellas piensan más en jugar y demás. Seguro que tú tienes algún día especial de las fiestas de Elche de agosto que esperes con especial ilusión. Sí, bueno, las mascletas, todas, o sea, tengo muchísimas ganas de vivirlas desde la mutua. Y la batalla de flores, es un momento muy bonito. No sé qué tendrás a mascleta, que todas tus compañeras me dicen lo mismo. No sé, ver ahí vibrar, todo, ¿no? Sí, vibrar todo bajo nuestros pies, tiene que ser, bueno, muy bonito. Bueno, Carla, y tú como niña, a ver, cuéntame el secreto, ¿qué es lo que más esperáis las jovencitas de vosotras en las fiestas de Elche? Yo, porque yo espero el 7 de agosto por el cumpleaños de mi hermana y este año vamos a celebrarlo las dos juntas los cumpleaños. Entonces espero con ilusión el 7. Y el pregón, ¿no? Porque así ese día... Sí, así estamos contadas. Sí, también en la mascleta, pero a veces me tiran flores en los ojos. Y eso te gusta menos, ¿no? Sí.
Bueno, vuestro presidente no me lo ha querido decir, pero me ha dado una pista con el rock para la charanga. Sí. No me ha mentido, ¿no? No, para nada. Va por ahí. ¿Tenéis ilusión de la charanga? Sí. ¿Que vais a ir en alguna carroza o eso tampoco me lo podéis decir? Sí, eso sí que vamos. Bueno, chicas, pues nada, os dejo ya porque ahora mismo empieza el acto y no quiero poneros más nerviosas. Muchas gracias. Y pedimos que nos acompañe la dama infantil Carmen Moreno Madueño y la recibe el fester David López García. Siempre aquí una respuesta, esperando en la orilla, y no sé muy bien por qué. Solo quiero ser la hija perfecta, pero regreso a la orilla, no hay nada que pueda hacer. Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer, al caer el sol, vuelvo a imaginar que hay algún Torres Jaén y la recibe el fester José Cerdán. La dama infantil Carla González Uréndez y la recibe el fester Adrián Guilaber García. Para que me ames, que estrella del cielo ha de caer para poderte convencer, que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este terreno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando que te sigo amando y dejas desangrando mis heridas. No puedo colmarte ni de joyas ni dinero, es verdadero. Reina infantil Izaro Alcázar Preciado, acompañada por la vicepresidenta de la comisión, Rosa María Uréndez López. Isabel Díez Martínez, acompañada por el presidente de la comisión, Francisco José García. And
todas ellas emocionadísimas, ¿eh? La dama infantil Mireia Alvarado Macía y la recibe el fester Adrián Guilabert. Carmen Moreno Madueño, que ya se encuentra con nosotros en el escenario. Se quita primero la banda de este ejercicio, de este reinado, la nueva dama infantil Carmen Moreno Madueño. Pedimos también que nos acompañe la dama mayor Alejandra Vera Buitrón y la recibirá el fester Antonio Vera. Here comes a wave meant to wash me away, a tide that is taking me under. Swallowing sand with nothing to say, my voice drowned out in the thunder. But I won't cry. Dama mayor Irene García Carrillo y la recibe el fester Jaime Sansano Díez. Está también en el escenario. Y por último, Reina Mayor Lidia Hernández Villegas, que también está en el escenario. Dama mayor María Torres Jaén impone la banda a Alejandra Vera Buitrón. Infantil Izaro Alcázar Preciado impone la banda a la dama infantil entrante Carmen Moreno Madueño.
reina mayor, Ana Isabel Díez Martínez, impone la banda a la dama mayor entrante, Irene García Carrillo. Quedan las reinas infantil y mayor. Las reinas infantil y mayor salientes, Izaro Alcázar Preciado y Ana Isabel Díez Martínez, imponen las bandas a las reinas infantil y mayor entrantes, Carla González Uréndez y Lidia Hernández Villegas. Le informamos que empezaban las fiestas de Matola en honor a la Virgen del Carmen y este sábado tenía lugar su tradicional charanga. Volvemos ahora a hablar de imposiciones de bandas, pues el sábado tenía lugar la imposición de bandas de ADP Avenida de Novelda en el Colegio Público Francesc Cantó, de donde proviene la reina infantil de este año, Alma Argilés Aznar, donde tuvo que hacer un discurso de despedida muy emotivo agradeciendo el trato por ese año. Lo vemos. Concejala de fiestas Mariola Galeana, miembros de la Corporación Municipal, damas infantiles de las fiestas de Elche, Federación Gestora de Festejos Populares, reinas y damas de las distintas comisiones, festeros, festeras, familiares, vecinos y sobre todo amigos, muy buenas noches, bona nit. Todo comenzó hace 3 años, cuando llegué a esta gran familia, ABP Avenida de Novelda, donde me impusieron la banda como dama infantil, acompañándome cinco chicas maravillosas. No pude tener una mejor bienvenida. Al año siguiente, tuve la suerte de volver a repetir como dama y por fin, este año, llegué al cargo de reina. Ha sido un año espectacular y por ello doy las gracias a los que me han acompañado en este reinado, a mis abuelos, primos, tíos y sin duda a Greenay. Hemos coleccionado tantos momentos juntas, pero para mí, el más especial será el sábado 27, donde te impondrás la banda como reina infantil y allí me tendrás a tu lado. A mis damas, Valeria, gracias por todo el cariño que me has dado. Cara,
Carmen, a ti, mi bichito. Sé que dejó el cargo en buenas manos. Disfruta mucho como lo he disfrutado yo. Sabes que siempre me tendrás aquí. Rosa, tú has sido la alegría de este año y siempre lo seguirás siendo. Andrea, el amor de este reinado, gracias por cuidarme tanto. Y a ti, Carol, mi reina, gracias por acompañarme en esta aventura. Junto a nuestras damas hemos formado un gran equipo. Tata Mai, tío Cristian, gracias por estar a mi lado cuando os he necesitado. Os quiero. Mamá, Adán, sois mi gran apoyo. Sin vosotros, esto no hubiera tenido sentido. Juntos, somos más fuertes. Papá, gracias por superar todo. Papá, gracias por superar tus miedos para poder estar a mi lado, por ir a las imposiciones y no fallarme nunca. Y a vosotros, ABP, gracias por darme la oportunidad de acercarme a las fiestas de Elche. He podido vivir la crida, el pregón y mi día favorito, la batalla de flores. Ahora yo tengo la oportunidad de representaros a vosotros como reina infantil de las fiestas de Elche. Os deseo toda la suerte del mundo. Aquí se despide la reina infantil Almar Giles Aznar. Buenas noches a todos y que disfruten. Y gracias por venir. Existe el dolor. Si tú me hablas, yo entro en razón. Con solamente mirarme una vez, y a sus pasos allá donde voy, es el pilar de mi vida. Este año vuelve a estar con nosotros dama infantil Valeria Ruiz García. Recibimos con un fuerte aplauso a nuestra nueva dama mayor, Claudia Cámara Araujo, que viene acompañada por el vicepresidente Manuel Valero Richard. Aplauso recibimos a nuestra nueva dama mayor, Alejandra San Nicolás García, que viene acompañada por nuestro festero Pedro Cañadas Azor. Escaparate,
jamás. Y hoy sí, hoy os la presentamos como nuestra nueva reina infantil de ABP Avenida de Novelda 2019, Carmen Tortosa Cañadas. Y ahora también recibimos con un muy fuerte aplauso a nuestra reina mayor de nuestra comisión de fiestas, Luisi Mateus Sabariego, que sube acompañada por nuestro presidente David Valero. Los portadores de bandas, Pablo y Alba. Así pues, vamos a proceder al intercambio de cargos. Para ello, nuestra Reina Infantil 2018 y Reina Infantil de las Fiestas de Elche 2019, Alma Argilés Aznar, impone la banda a nuestra Dama Infantil, Adriana Irles Martínez. She wants to Nuestra reina infantil, Alma Argilés Aznar, impone la banda a nuestra nueva dama infantil, Valeria Ruiz García. Nuestra dama mayor, Rosa Llopis, impone la banda a nuestra nueva dama mayor, Claudia Cámara. Nuestra dama mayor, Andrea Puentes, impone la banda a nuestra nueva dama mayor 2019, Alejandra San Nicolás García.
por último, nuestra reina infantil y reina de las fiestas de Elche 2019, Alma Argilés, y nuestra reina mayor, Carolina Maciá, imponen las respectivas bandas a la reina infantil Carmen Tortosa Cañadas y a nuestra nueva reina mayor, Luisi Mateu Sabariego. Cambiamos ahora de tema para hablarles del Misteri, pues ayer por la tarde tuvo lugar uno de los primeros actos de la colocación de la tramoya con el izado del cielo a la cúpula de Santa María, que marca el inicio de las representaciones de este año. Precisamente es un día muy simbólico porque supone ese arranque de vestir Santa María para que acoja las representaciones del Misteri d'Elx, también por lo simbólico de la pieza del cielo dentro del conjunto de las representaciones del Misteri. Y en este sentido es un día muy emotivo, ¿no? Porque recuerda a los ilicitanos y ilicitanas que ya empiezan a prepararse esas representaciones del mes de agosto, que ya en un par de semanas además van a empezar los ensayos, que Santa María empieza a coger todo ese dinamismo que tiene los días, las semanas previas al Misteri d'Elx. Por tanto, digo, bueno, es importante por todo aquello que representa en el sentido de iniciar todos los preparativos para el Misteri. Y es un lujazo poder ver cómo lo que es una representación casi conseguimos que parezca una realidad. Es la magia del Misteri al final, ¿no? Que aunque se repita cada año tiene algo que sentir nuevo, algo diferente, algo pues como siempre que lo hace único en el mundo, y por eso tenemos esta declaración de Patrimonio de la Humanidad. Bueno, entonces, ¿todo preparado? Todo preparado, efectivamente. Ya empezamos hoy con este izado. Como digo, la próxima semana los cantores tienen ese descanso para poder coger energías para la siguiente semana, y el 29 comienzan los ensayos en la Basílica de Santa María todos los días, y para prepararse para salir a escena, que como sabéis el 10 es la prueba del Ángel y ya a partir del 11 empiezan los ensayos generales. Unos días se dio a conocer el nombre de la mayor representante de Pobladores para este año. Este año Pobladores no tendrá régulos, será una mujer quien ostente el cargo para representarles, la dama de Élique.
Sí, bueno, la verdad es que súper contenta. Cuando me lo dijeron yo no me lo podía creer. Estaba un poco como extasiada porque es como un cargo que todo el mundo en la asociación pues quiere pasar las fiestas bien, subir al balcón, saludar, que es como un orgullo y más si te gustan tanto las fiestas y las vives tan profundamente. Y la verdad es que muy contenta y súper orgullosa. Bueno, cuéntame, Carmina, ¿cuánto tiempo llevas entonces en la asociación? Pues llevaré 7-8 años, más o menos, no me acuerdo muy bien, pero por ahí va la cosa, entre con 18 añitos. Tengo casi 24, que los cumplo el 8 de agosto, de hecho. Y la verdad, trabajando muchísimo desde el momento que entré, preguntando qué puedo hacer, en qué puedo ayudar. Aprendí muchísimo a la hora de montaje, llevar redes sociales, todos los diseños. Lleva ya 12 años. Al principio, cuando arrancamos con este... con este proyecto pues costaba un poquito, a lo largo de los años lo hemos logrado perfilar, los espectáculos de teatro siempre atraen a mucha gente, digamos ya te diría que 3-4 años haciendo llenos los 3 días de espectáculos. Los infantiles, que hacemos todos los días infantiles, al principio igual, ¿no? Costaba, no se conocía mucho, pero la verdad es que a día de hoy puedo hablar de 200, 300 niños perfectamente viendo un espectáculo de marionetas. Sí, con trabajo y constancia, al final todo se consigue, y lo que hemos hecho, al fin y al cabo, 12 años luchando para que la gente tengamos un público fijo, incluso que cada vez vaya creciendo más, la verdad es que es difícil, pero al final lo consigues, con mucho trabajo y dedicación. Pues ya lo ven, todos los entes festeros y asociaciones preparados para las fiestas de agosto de este 2019. Nosotros ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más fiesta aquí en Elche en Festes. Pues ya estamos de vuelta en Elche en Festes y esta noche me acompaña hasta aquí en el plató de Elche en Festes la concejala de fiestas, Mariola Galeana. Muy buenas noches, Mariola. Buenas noches. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar esta noche aquí, porque ahora mismo sé que es un sin parar, ¿no?, con toda la programación de las fiestas de agosto. Correcto, sí. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y darme la posibilidad de acercar un poquito las fiestas de Elche a todos los ilicitanos y ilicitanas. Y sí, ciertamente... vamos en una vorágine de trabajo tremenda, pero bueno, satisfechos poco a poco, contentos, ¿no? Porque el fin es importante. Bueno, además hasta esta mañana mismo también se ha presentado una rueda de prensa, pero que ya nos lo avanzaba un poquito, sí, hace unas par de semanas en el programa de Hoy por Hoy de Radio Elche Cadena Ser, con, sí, esa búsqueda de patrocinadores, ¿no? Sí, para, exacto, la Nit del Alba. Os hice un pequeño adelanto, sí, un gesto que tuve con vosotros y vosotros conmigo a la vez, y efectivamente esta mañana hemos lanzado la campaña, aquí tengo el cartelito, la campaña para buscar patrocinadores para la Nit del Alba, y este año la titulamos La Noche de la Luz y la Noche del Fuego. Aquí puede participar cualquier ilicitano o ilicitana, es un acercamiento que tiene el ayuntamiento con todos los ilicitanos para que participen en esta noche tan bella y tan bonita. Aquí, bueno, pueden aportar alguna palmera pues para cualquier o bien familiar o un nacimiento, en fin. Como para celebrar algo, sí, ¿no? Exacto. También como hemos... De hecho, aquí en el cartelito, además, lo han dejado muy bien, que dice, para todos los que están lejos, para los que ya no están, para, ajá, los que acaban de llegar, para todos aquellos que iluminan nuestro cielo, participa y dedica una palmera el 13 de agosto. Tú también eres la Nit del Alba. O sea, que animo a cualquier ilicitano o ilicitana que pueda participar y, sobre todo, también a empresas, comerciantes, mm-hmm, vosotros como medios de comunicación también que podéis... Que ya lo hacemos. Sí, nos apoyáis, pero bueno, si se puede un poquito más, mejor. Y bueno, el objetivo es pues embellecer mucho más la Nit del Alba, ¿no? Llenarla de luz, de color, y sobre todo esto siempre da alegría, satisfacción a todos los ilicitanos. Sabéis que siempre al día siguiente salimos en los telediarios nacionales, sí, o sea que el objetivo es engrandecer la fiesta. Claro, porque nos gusta cuando estamos en las terrazas, pues bien, más en zonas de más de centro, como un poquito más a las afueras, porque nos gusta ver a lo mejor todo el cielo de Elche, pero sí, iluminado, sí, desde cada punto, en cada barrio, cada, hasta incluso las pedanías, que todo el mundo participe, ¿no? Eso es, ese es el objetivo, y de hecho, si os dais cuenta, cada año se va ampliando el radio de tiro de palmeras, pues para eso, para integrar todos los barrios, que no sea solamente el centro, dentro de esta fiesta tan importante. Además es que es una fiesta que es que
todos y todas tenemos mucho arraigo en ella, participar, pues ¿quién no compra petardos también? Pues ¿por qué no? Contratar claro. una palmera sí, y que tengamos y más protagonismo, ¿no? Eso es, eso es. Es que ya te digo, el objetivo es porque hay mucha gente que no conoce que puede aportar algo a la fiesta, claro. Ya están ahí del Alba y se pueden, ya te digo, patrocinar palmeras. De hecho, pues mira, hay tres modalidades de palmeras, desde 150 euros a 300 euros. O sea, que tampoco son precios desorbitados, ¿no? También cada uno dentro de la medida de su economía. Incluso tenemos casos de que entre familiares pues se juntan varios y dicen, che, pues vamos. Ah, también es una buena idea, claro. Claro, claro, claro. Es como un botecito, mira, yo pongo X y cada uno ponen y aportan. Y hay gente con, la verdad que con, digamos, con mucha imaginación, porque no me he traído el librito, pero no sé si sabéis que siempre desde la Concejalía de Fiestas hacemos un pequeño librito con todas las palmeras que se van a tirar, quién la patrocina, hay gente que pone dedicatorias, como decía, súper originales y bonitas, y ahí en ese librito te dice cuál es tu palmera, de dónde se va a tirar y a qué hora exacta, hasta con sus segunditos, que sale. O sea, que en todo momento vas a saber que esa palmera es la tuya. O sea, que podemos captar una imagen encima de nuestra palmera, eso ¿no? Sin es, problema. Eso es, correcto. Bueno, estamos ya a mitad de julio, casi ya encima tenemos las fiestas de agosto, y supongo que hay que hacer un poquito, pues eso, organizar para que todo salga en cuanto a seguridad, en cuanto a basura, a cuanto a plásticos, ¿no? Un poco de concienciación, un poco de todo. Correcto. Y también a la ciudadanía, a aquellos jóvenes que se lo van a pasar muy bien, pero que tengan un poco de concienciación en cuanto al consumo de alcohol, ¿no? Eso es. Sí, ya a ver, desde la Concejalía de Fiestas ya llevamos mucho tiempo trabajando y coordinando con la Concejalía de Seguridad, porque claro, todos vemos el resultado final, que es la fiesta, pero no se sabe y no se ve el trabajo que hay detrás antes de llegar a la finalización de esa fiesta. Y ya te digo, estamos coordinando tanto con la Concejalía de Seguridad, a través de la Policía Local, también de Emergencias, Protección Civil, DIA, coordinar para que las fiestas, pues todos nos sintamos seguros, y sobre todo potenciar la ley del Alba, tema de carretillas, con ambulancias, con el Hospital General también estamos coordinados, con el Baix Vinalopó, con todos los centros de salud, que esa noche la gran mayoría van a estar de guardia. Ajá. Y el objetivo es problemas cero en ese sentido, y sobre todo también pues cuando concienciar a los jóvenes. Este año, con el tema que decías del alcohol, vamos a en primicia jugar, en vez de prohibir alcohol no, sino potenciar el consumo de alcohol moderado. ¿Qué vamos a hacer para ello? Para ello, a través de la Concejalía de Bienestar Social, vamos a implantar varios puntos violetas, ¿vale? Uno estará en el Racó, otro en el Barra Municipal, y en el Parque Jaime I, Jaume I, vamos a instalar otro punto violeta. ¿Estos puntos violetas qué son? Pues hay gente que a día de hoy no lo sabe, pues son puntos en los cuales van a haber profesionales, psicólogos, por si hubiera cualquier tipo de agresión sexual, esperemos que no, pero bueno, si hubiera cualquier incidencia, se pueden acercar a estos puntos y a través de estos profesionales les dirigirán y vamos, les harán los pasos a seguir. Y sobre todo, como novedad también, este año vamos a tener unos performance que van a ir acercándose a nuestros jóvenes para el tema este que decíamos del consumo responsable de alcohol. Interactuarán con ellos, harán juegos y demás para concienciarles de que, vale, si quieres puedes beber, pero de manera moderada. Sí, al final a todos pues nos gusta salir a dar una vuelta. Hay que entender que son tomar, fiestas. Claro, son fiestas y despreocuparnos un poquito, pero eso, siempre y cuando un consumo responsable. Responsable ¿no? y moderado, que no hace falta beberse una botella, con una copita o dos ya vamos bien. Pero bueno, va a estar muy chulo el tema este de los performance junto con el puto violeta, porque van a dar mucha información a nuestros jóvenes sobre el consumo responsable y la verdad que yo espero que va a tener una gran aceptación, porque esto lo hacen en ciudades grandes tipo Barcelona, Madrid, y los resultados que están teniendo son sorprendentes. Así que vamos a potenciar el interactuar con ellos, acercarnos a ellos, porque claro, cuando tienen una figura, digamos, como de alguien lejano, no llegas. Sin embargo, a través de esta iniciativa, seguramente vamos a llegar más a ellos.
Bueno, y luego tenemos también el tema de los plásticos, porque cada vez más hasta las grandes superficies ya no nos disponen, ¿no? Las bolsas para llevar la comida a casa, las cañas también de plástico también empiezan eliminadas, a prohibirse. Y aquí en las fiestas de Elche, ¿cómo va a estar, Mariola? Yo en las fiestas de Elche también llevamos ya tiempo trabajando y se va, bueno, todo lo que tenga que ver con el ayuntamiento, se va a trabajar con el tema de vasos reutilizables o biodegradables. O sea, va a ser la condición, cualquiera que coja ahora tenga una barraca, condición in economen, esa. ¿Por qué? Porque el objetivo es reducir al máximo el consumo de plásticos de un solo uso. El tema de las cañas, la verdad es que yo no soy nada partidaria porque no le veo el objetivo más que cuando estás enfermo y no te queda otra. Pero vamos, para beberte una copa yo creo que el tema no hace falta, no es necesario. Además, mucha gente la utiliza para darle la vueltecita a la copa y la tira. O sea, si puede ser, cañas cero, pero sí, vuelvo a insistir, los vasos reutilizables y biodegradables. Ajá. ¿Vale? O sea, que eso en estas fiestas va a estar cubierto. ¿Qué son esos vasos como tipo cartón, ¿no? Que aguantan bien el líquido. No, vamos a trabajar. Hay unos, es que esto es nuevo, esto es una novedad. Ajá. Los vasos biodegradables es un tipo de plástico que lleva un aditivo que al poco se disuelve. Ajá. Se disuelve, o sea, eso va a ser, y eso es, la verdad que es una iniciativa súper chula y pionera, porque eso también lo copié yo de Barcelona, yo que estaba mirando el sitio. Muy bien, trabajando. Y luego los reutilizables, pues son vasos de plástico duro, que tú vas a beber en él, y luego lo tenemos que guardar. Exacto, ¿no? Mira, esto lo hacen mucho en los festivales de música. La idea va a ser que cuando vayamos a comprar el ticket para una consumición, una cerveza, una copa, lo que sea, ellos te venden el ticket y tú das un euro y te dan el vaso, ¿vale? Tú estás toda la noche, la tarde con ese vaso y te van poniendo en el mismo. Cuando te marchas, habrá mucha gente cívica que no lo va a hacer porque le devuelvan el euro, pero tú vas, entregas el vaso y te dan el euro, ¿vale? Y luego, bueno, pues el que sea lamentablemente algo menos cívico, quizá lo deje, pero luego habrá gente, porque claro, si tú recoges 3 vasos, 4 vasos, 5 vasos y los devuelves, bueno, te llevas 5 euros. Nos entonces, hemos hecho la noche ya. Entonces, vamos, Urba Selva, va a estar contentísimo con nosotros. De hecho, Urba Selva patrocina, he de decirlo, que se han portado muy bien con nosotros, patrocina este tipo de vasos. Ajá. Conjuntamente con la Concejalía de Fiestas, ellos van a ayudarnos a poder, vamos, pagar, porque no son baratos, pero merece la pena. Ajá. Porque nosotros siempre, por parte del ayuntamiento, siempre apostamos por el medio ambiente. Entonces, es una medida fabulosa, la verdad que sí. Bueno, pues Mariola, estamos hablando de vasos, de seguridad, sobre todo también para las barracas municipales. Sé que es pronto, que no sé, aún no se ha podido decir nada, pero ¿tenemos alguna idea por dónde van a ir los tiros en cuanto a cantantes para este año, actuaciones? Uy, eso es adelantarte el programa. Pero ya hay cosas atadas, hay, digamos, cositas, ¿no? Sí, lo que pasa que, mira, claro, yo llego tan justita a fiestas. Además, que, de verdad. Tan justita. Muy poquito tiempo. Que realmente, pues las actuaciones que van a hacer, sí que en un principio intenté trabajar en ellas por, digamos, cambiar algún concepto, alguna idea o mejorar. Pero claro, estamos tan cerquita que, date cuenta que en agosto son fiestas en casi toda España, claro, en casi todos los pueblos, ciudades. Entonces, tocábamos puertas y me he encontrado pues en que no había tiempo material. Con lo cual, hay un buen programa, ¿vale? Y vamos a seguir apostando por él. Lo que pasa es que no te puedo adelantar nada hasta que no llegue la fecha de que además va a ser en breve, de adelantar todo lo que es el programa de fiesta. Ya se dirán las actuaciones de los del Chocolater, de la Barraca Municipal y demás. Pero ya te digo, va a ser variada porque va a estar enfocada a cualquier público. Ah, muy bien. O sea, de todas las edades, ¿no? Exacto. O sea, eso sí que lo hemos intentado llevar muy, muy, muy correctamente, en el sentido de que hay que contentar a todos, porque en realidad la fiesta la disfrutamos todos, no solo los jóvenes, también los más mayores. Claro.
O sea, que es un poquito para que todos se sientan contentos. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces ahora mismo tenemos por delante todas las fiestas de agosto, que además las fiestas populares que se unen con las de moros y cristianos. Y bueno, supongo que como concejala de fiestas con muchas ganas de disfrutar este año desde el día del pregón ya, ¿no? Sí, sí. Además en el pregón sí que la verdad que animo a todos los ilicitanos y ilicitanas que se acerquen porque primero que vamos a tener un pregonero excelente, además amigo mío. Y luego vamos, como siempre, a dar una buena sorpresa después del pregón, un espectáculo muy chulo. Anda, muy bien. Sí, sí, va a estar muy chulo. Jugando con fuego, con luces, música, va a estar muy chulo. O sea que animo a todos a que vayáis. Bueno, a todos los ilicitanos y ilicitanas que vengan como estén viendo, a la charanga, esta es la charanga que estamos viendo de 2018, sí. Que disfruten de las fiestas, que se acerquen, la verdad es que normalmente pues no hay hueco libre en los días de la charanga y de las fiestas, que vengan también a los moros y cristianos, supuesto, que participen en todas las supuesto. Fiestas de Elche, ¿verdad? Pues sí, sí, en todas. De hecho, además, es que tenemos ahí una semanita muy intensa, cierto es, pero bueno, es una vez al año y hay que potenciar, mira qué imágenes tan bonitas que estamos viendo ahora, hay que potenciar, que tú sabes el trabajo que lleva la elaboración de una charanga, de un desfile de moros, trabajo de año entero por parte de las comisiones. Ajá, la verdad es que sí, de toda la gestora. Y ellos, en realidad, digamos que la contraprestación que reciben es el apoyo de la ciudadanía. El público en ese momento, sí que es verdad. El público, y fíjate. Está a tope, a tope. Bueno, y este año espero la misma gente o más. Bueno, Mariola, ¿ha participado alguna vez en la charanga? Yo no he participado. Si soy sincera, no he participado. Mis hermanas sí, mis hermanas, además varias veces, pero yo nunca he tenido esa iniciativa. Quizá para este año no, porque ya me viene gustar, pero para el año que viene me anime y me vista. Bueno, este y año desde otro punto de vista, sí. Mucho más responsable, sí. Supongo con un ojo crítico, sí, sí. Pero disfrutando, ¿no? De todo. Sí, yo esas fiestas la acabas de clavar, porque para mí van a ser vivirlas desde detrás, desde el trabajo, entonces sí que es verdad que voy a estar en todo, pero analizando qué cositas podría mejorar para el año siguiente. Bueno, muchas gracias Mariola Galina por estar esta noche con nosotros en Elche en Festes y nosotros estaremos muy atentos a cada actualidad de las fiestas de este año. lo sé. Muchas gracias y nada, espero que me volváis a llamar otro día. Claro que sí. Y a ustedes, como siempre, emplazarles a cada martes a las 9:30 de la noche, el 9:30, porque hemos cambiado el horario con el tema de los horarios de verano y hemos adelantado un poquito, media hora antes, toda la programación de nuestra televisión, de Elche Televisión. Muchas gracias por seguirnos y muy buenas noches.